¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya mitad de semana, 2 de noviembre del año 2016, transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Yo agradezco mucho el favor de su atención, que nos estén acompañando en esta noche, y los invito a que se queden con nosotros en el resto de la programación de Imagen y Política que le tenemos preparado a todos ustedes. Y bien, hemos escuchado el mensaje de nuestros amigos del grupo de Alcohólicos Anónimos. Es un mensaje que nos traen todos los miércoles para ver si usted tiene algún problema de alcoholismo o de drogadicción, puede ser tratado en estos centros de atención que precisamente tienen las 24 horas del día la atención para aquellas personas, jóvenes, mujeres, hombres, niños, quienes tengan problemas con la drogadicción o el alcoholismo. Así es que usted puede recurrir con toda confianza a esos grupos de puertas abiertas, como es Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Y sin más, empezamos con la información. Fíjese que hay inconformidades, hay algunos padres de familia, algunas personas nos están preguntando en relación a las manifestaciones que el día de mañana ya se han anunciado. Hoy nos confirman, hace algunos momentos, integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, sobre esas protestas y bloqueos carreteros que harán. El Movimiento Magisterial Veracruzano ha informado que desde las 7 de la mañana comenzarán a cerrar los accesos de Jalapa. También estarán cerradas algunas carreteras, como es el tramo de Coatepé, el Arena y el Castillo. Esto comenzará desde las 6 de la mañana. Los docentes federales están exigiendo precisamente el pago de la rezonificación que está pendiente y que, a pesar que se había prometido pagar en esta última quincena, la Secretaría de Finanzas y Planeación no cumplió con este pacto, de tal manera que ellos están manifestando en lo que se refiere a este pago de rezonificación salarial. También durante este jueves y viernes, los integrantes de la sección 56 del CENTE han dado a conocer que ellos no van a bloquear carreteras ni van a cerrar accesos dentro de la ciudad, pero sí van a suspender clases en cerca de 5,000 escuelas. Esto luego de estas festividades de Todos Santos, que les llevó a tener un puente de casi 4 días. Bueno, los maestros retornarían a clases mañana, pero no habrá actividades escolares, de acuerdo a la información del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, porque están inconformes. No hubo, finalmente se rompió el acuerdo, no hubo el pago, y mañana a primera hora, pues a nivel estatal, Veracruz convulsionado con este tema de la económico, ahora con el tema de bloqueos carreteros. Y es que la preocupación hacia los líderes se dio luego de que se revelara por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no habría ningún tipo de apoyo económico para el gobierno del estado para cumplir con lo que es el pago de lo que se refiere al el tema de los maestros, pagarle a los maestros, a los jubilados y pensionados, de tal forma que así se dio esta protesta. Vamos a tratar de hacer enlace con los maestros a nivel estatal para que nos confirmen lo que ya algunos otros sindicatos nos han dado a conocer en esta noche. No habrá clases en el resto de lo que es el estado de Veracruz y, bueno, protestas generalizadas. Vamos a la pausa, volvemos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro,
y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Y bueno, cambiamos un poquito de sede de aquel lado para estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una invitada especial, ella es la licenciada Sonia Beatriz Garza Reyes, quien, bueno, pues nos va a platicar de un interesante curso, un curso de milagros. Antes que nada, la saludo, licenciada, muy buenas noches. Platíquenos, ¿a qué se refiere con este curso de milagros? Buenas noches, licenciada Susana, buenas noches al auditorio, gracias por esta invitación. Bueno, este curso de milagros es una filosofía de vida. El curso de milagros nos ayuda a romper paradigmas, a romper creencias con las que hemos vivido toda la vida, y este curso de milagros, que es este libro, nos hace darnos cuenta de lo equivocados que hemos estado siempre, porque vivimos en un sueño y no nos habíamos dado cuenta hasta que empezamos a leer el curso de milagros, nos damos cuenta que vivimos en un sueño total. El objetivo de este libro es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. Así es. Y bueno, pues platíquenos, la gente que nos está viendo y desea acudir, ¿cómo le puede hacer para poder estar aquí? Primero que nada, ¿habrá una asesoría previa a este curso? Sí, claro que sí, vamos a tener una asesoría previa, hay unas pláticas previas porque hay gente que no sabe de qué se trata el curso de milagros. Me han preguntado que si el curso de milagros se trata de los milagros que hizo Jesús. No, no se trata de eso, se trata de otras cosas, ¿no? De otro aprendizaje, se trata de darnos cuenta en qué estamos mal, por qué se dice que estamos en un sueño. Y entonces estamos dando pláticas para enseñar a la gente de qué se trata esto. Ya hemos dado dos pláticas, ahorita nos quedan otras dos, el día 11 de noviembre a las 6 de la tarde y el día 25 de noviembre igualmente a las 6 de la tarde en Revolución 1028. Licenciada, ya estas serán las otras pláticas que se tengan ya el curso, ¿cuándo es en sí? El curso lo vamos a tener el día 9, 10 y 11 de diciembre de este año, ¿sí? Los horarios son el viernes 9, estaremos empezando el curso,
de 5 de la tarde a 9 de la noche. El sábado y domingo será de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Son 3 días. Y bueno, pues es interesante, ¿para quién va dirigido? ¿Quiénes podrían saber si deben tomar ese curso de milagros? ¿Todos lo podemos tomar o quién en realidad lo puede hacer? Todas las personas interesadas en ser mejor personas, todas esas que andamos en la búsqueda interior, en el crecimiento interior, en el crecimiento espiritual, en entender mejor al mundo que estamos viviendo, porque todo tiene una razón, todo tiene un motivo de esta situación tan difícil que estamos viviendo, y el curso de milagros nos ayuda mucho a entender por qué estamos viviendo esta situación, porque existe una conciencia colectiva de la cual muchos no nos damos cuenta de que está ahí y de que todos tenemos algo que ver con la situación que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Y nos ayuda a saber qué puedo yo hacer, porque nos pasamos criticando solamente lo que pasa, pero nadie hacemos nada. Entonces, este libro, Un Curso de Milagros, nos da la oportunidad de darnos cuenta de cómo puedo aportar yo mi granito de arena, ¿sí? Si hubiera personas más que se interesaran por otra plática, nada más tengo 2 ya, podríamos abrir otro espacio, ¿sí? Sí, que se comunicaran con ustedes y nos informaran, dependiendo del cupo de personas que se anotaran, haríamos otro espacio en la mañana. Licenciada, ¿qué tiempo les llevará a los ciudadanos o a la gente que participará en este curso estar ahí tomándolo durante estos días? Son 20 horas. Son 3 días y son 20 horas. Tenemos precios especiales para las primeras 10 personas que se inscriban. Es un costo, y para las otras 10 será otro costo, ¿sí? Entonces, entre más rápido se anoten con nosotros, bueno, tendrán la oportunidad de un buen descuento. ¿Podemos decirles de cuánto? De repente los ciudadanos, claro, dicen, ¿de cuánto es si yo me quiero inscribir para estar presente en este primer curso? Claro que sí. Curso. El precio es de $2,800, a los 10 primeros les costará $2,300 y a los siguientes 10 les va a costar $2,500. Bueno, pues es un costo atractivo, tienen exactamente como un mes aproximadamente para poder estar ahí, y más que nada pues es interesante conocer, saber, reconocer que podemos hacer algo, que estamos en una situación, como usted lo decía, de problemas colectivos, y que no sabemos muchas veces cómo hacerle para poder ayudar o apoyar a la autoridad. Se nos hace fácil criticar, pero pues también no asumimos la parte ciudadana, la parte de precisamente como actora, como miembro de esta sociedad, de este mundo, de poder estar ahí presente, ¿no? Claro. Claro, y eso nos va a ayudar mucho a nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento interior, nuestro crecimiento espiritual, y a aceptar la responsabilidad que tenemos cada uno, como tú mismo lo dijiste, como ciudadanos, como parte de esta sociedad, y en lugar de estar criticando, vamos a hacer algo, y el curso de milagros nos va a ayudar mucho. Nos va a sensibilizar esa parte que no está muy sensible, y que bueno, como seres humanos tenemos errores, tenemos aciertos, y qué mejor que reconocerlo, ¿no? Porque nos decían por ahí, ¿qué se trata de aprender a hacer milagros o qué con este curso? Nos decían alguna gente de nuestro auditorio. Sí, realmente el milagro es desde que tú te levantas, abres los ojos y ves, ese es un milagro. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo reconocemos porque lo tenemos, ¿sí? Entonces, el trabajo que nos da el curso, el de milagros, es precisamente ir limpiando todas nuestras cosas negativas que traemos dentro, para entonces poder ver los milagros. Cuando yo, por ejemplo, una persona está odiando tanto a otra y luego se da cuenta que realmente aquella no le hizo nada, porque eso nos enseña el curso de milagros, sino que uno mismo ha creado todas esas proyecciones, entonces nos damos cuenta que se va ese enojo, ese coraje, esa molestia, y entonces queda ahí el amor, porque solamente hay 2 sentimientos, o el amor o el odio, ¿sí? Queda ahí el amor, y entonces ese es el milagro.
¿Qué tanto lo pueden reconocer los ciudadanos, la gente que, pues me imagino que ya usted ha dado otros cursos, pueden entender realmente esto? Sí se puede entender perfectamente bien. Primeramente tenemos que tener la intención, por eso dice el objetivo, para que algunas personas, porque no es para todos. Aquí está el que quiere ser mejor, el que quiere cambiar, el que anda en la búsqueda. A veces no sabemos qué es lo que andamos buscando, pero sabemos que andamos buscando algo. Entonces el curso de milagros, cuando yo ando en la búsqueda, lo encuentro, lo leo, no nada más lo leo, sino que lo estudio, lo concientizo, lo hago parte de mi vida, porque es una experiencia, y el libro nos dice muy bien, es una experiencia. A veces no entendemos todo, pero es una, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Entonces, cuando hacemos todo esto, entonces sí logramos entender todos los conceptos que nos quieren enseñar, porque nos cambian totalmente los paradigmas. ¿Sí? Pensamos de una manera y el curso de milagros nos hace pensar de otra manera. Y aquel a quien yo odiaba, aquel a quien yo tenía tanta molestia, coraje, resulta de que ya no siento nada de eso. ¿Por qué? Porque el curso de milagros me ha cambiado. Este es paso a paso. Bueno, pues interesante, si usted quiere tomarlo, quiere estar tal vez teniendo una experiencia diferente, aprendiendo a primero que nada reconocer que usted, pues hay que darle gracias a Dios todos los días que uno amanece, que uno está vivo, y bueno, por otro lado, pues también reconocer que se puede cambiar si se quiere, y esto ojalá se logre, quienes deseen asistir a este curso de milagros, y que bueno, pues es un taller vivencial, como aquí en lo que es parte de la información se menciona, un reencuentro contigo para descubrir tu paz interior. Así es. Que muchas veces debido a los problemas sociales, económicos y políticos que hoy en día tenemos, pues es difícil, ¿no? Pero qué bueno que en este caso a través de este tipo de cursos se puede llegar a la sociedad, a la gente que realmente desee cambiar. ¿Algo más que se comentar, licenciada? No, licenciada Azucena, yo creo que eso es todo por el momento. Cualquier duda que hubiera de parte del auditorio, estamos a sus órdenes, y podemos contestar cualquier duda. Pueden entrar en Facebook, un curso de milagros Coatzacoalcos, y ahí pueden ustedes hacer las preguntas que quieran, estamos a sus órdenes. Escribimos todos los días algo que les pueda servir y ayudar a entender de qué se trata todo esto, porque algunas personas no han podido ir a las pláticas, pero están interesadas, y por ese medio le estamos respondiendo a todas sus dudas. Claro, sobre todo yo le había expresado a usted algunas dudas respecto a la fecha, respecto a qué era en sí lo que se enfocaba este curso. Bueno, pues ya nos los ha respondido claramente. Esto para aquellas personas que nos están viendo, decía, bueno, pues yo quiero ir al curso, pero qué tanto me va a ayudar, a qué me lleva finalmente aplicarlo, tomarlo y luego aplicarlo. Y bueno, pues gracias nuevamente por la invitación. Si usted desea ir a este curso, taller de milagros, pues lo puede hacer. Van a haber unas pláticas previas que será nuevamente 11 ¿cuándo? De noviembre, 6 de la tarde, y 25 de noviembre igualmente 6 de la tarde en Revolución 1028. Y bueno, pues ya el curso como tal será a partir del mes de diciembre, ¿no? ¿Nos repite la fecha? Así es, en diciembre 9, 10 y 11 los esperamos ya en el curso. Y ahí estamos a sus órdenes también en Facebook para cualquier información. Si usted no puede asistir a las pláticas, no hay ningún problema, en Facebook le podemos atender. Gracias, licenciada, y pues bueno, agradeciendo que haya usted aceptado nuestra invitación para estar. El teléfono. Bien, el teléfono, licenciada, que nos pueda dar también. Estamos para que le hagan a usted el cuestionamiento o quieran boletos para poder asistir. Así es, estamos a sus órdenes en el celular 921-135-5789, y el otro es, si lo puedes decir. Es 55... A ver, 55-64-85-753, si no me equivoco, el otro número que aparece por acá. Está muy chiquito. Bueno, se los vamos a poner a ustedes en pantalla más tarde, sí. Para aquí nos los va a dejar la licenciada para que usted, si tiene alguna duda, no quiere expresarlo en el Facebook, a veces quieren tener privacidad, lo pueden hacer también por inbox o bien llamarle a usted de manera personal para que usted pueda disipar todas las dudas que tengan aquellos ciudadanos que están interesados en asistir. Claro que sí, estamos a sus órdenes, ustedes llámenos, nosotros respondemos con todo gusto.
Para gracias. Eso estamos. Gracias nuevamente. Y bueno, pues antes de este próximo evento, la primera plática, esperamos poder tenerla aquí con nosotros para que nos hable más ampliamente sobre todas las personas con ya todo gusto ya en participar en este curso. Gracias, le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho su invitación y aquí estaremos informando, como no, a la ciudadanía, a todos aquellos que estén interesados. Con gracias, todo gusto. Licenciada. Gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa, volvemos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Bien, pues hemos tenido aquí a la licenciada Sonia Beatriz Garza, que nos ha hablado sobre este curso taller sobre milagros. Recuerde, se llevará a cabo 11 de noviembre la primera plática, que consiste en poder informar a aquellos jóvenes o personas interesadas en tomarlo, en qué consiste, y bueno, de ahí vendrá la segunda etapa de la capacitación y posteriormente en el mes de diciembre, pues ya lo que es el curso como tal. No se lo pierda, por supuesto, a todos
aquellos estudiantes de psicología, de pedagogía, que requieren en muchos de los casos, pues tener ahí la información. Y bien, fíjese que el profesor Luis Martín Vega Sánchez, director de Educación, nos habla sobre la suspensión de actividades escolares que se ha dado durante estos días. Vamos con él. Respecto a los días de estas festividades de Día de Muertos, ¿qué días son los que se van a otorgar? Fíjate que hay escuelas que ocuparon un horario o decidieron ocupar un calendario especial en ese sentido. Y bueno, hay algunos que tenían que trabajar, algunas escuelas, el día primero, y otras, como justamente ves aquí, suspender el día primero, ¿no? En este caso, la gran mayoría de las escuelas tienen para suspender el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Es decir, que los alumnos estarán presentando hasta el día jueves 3. Okay. Pero esto es justamente porque, bueno, vieron ese calendario los directores en coordinación con las supervisiones y las jefaturas del sector de los diferentes niveles. Gracias. Antes de despedirnos, haremos este contacto con alguno de los maestros para que nos hablen sobre esta suspensión de actividades que está pues programada por ellos. Algunas personas han dicho que no es cierto. Bueno, estaremos precisamente preguntándoles a quienes serán los actores de este movimiento el día de mañana, que bueno, deseamos que no se lleven a cabo porque esto trae consigo un trastorno en el sistema carretero, de las actividades normales de los padres de familia que tendrán a sus hijos más en casa, en fin, pero además se trata de una lucha justa del magisterio que ya ha trabajado y que necesita que les paguen su salario. Y bien, por otro lado, le comento también que por la parte de los trabajadores petroleros están convocando a las manifestaciones de resistencia. Esto es lo que será más recurrente. Mario Díaz, de la Coordinadora por la Defensa de Pemex, nos da a conocer más a detalle esta acción. A que no se deje, no nos dejemos nosotros, que próximamente nos vamos a convocar a actividades de diversa índole a efecto de que nos expongamos, hagamos un gran frente de lucha. Ya había señalado la importancia que tiene que haya un comité obrero de trabajadores, de cangrejera, para que se opongan rotundamente a esta decisión. Eso es lo que estamos convocando a los trabajadores, ¿no? Y al pueblo del mismo igualmente. Sí, por supuesto. Que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para oponernos a que se venda, a que más bien a que se entregue prácticamente al complejo petroquímico Cangrejera y Morelos, que es lo que nos queda aquí todavía. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es María de Ortega, soy responsable del área de comunicación y de difusión de la Coordinadora por la Defensa de Cangrejera. Héctor Miguel Mendoza Contreras. Héctor Miguel Mendoza Contreras. Mejor activo aún. Bien, pues ahí están también los trabajadores que están convocando a una resistencia permanente por parte de los trabajadores petroleros, activos jubilados y los transitorios, bueno, quienes también han perdido su trabajo a lo largo de estos dos últimos meses. Bueno, pues también es la convocatoria para ellos. Y fíjense que hoy se reunió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para conversar con respecto a dos temas prioritarios, el tema de la seguridad y el tema económico. Y en ese sentido se anunció que a partir de hoy por la noche, es decir, dentro de una hora aproximadamente, se van a reunir en la primer mesa de trabajo. Esto será por parte del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, para hablar con en relación al tema económico y esta situación que mantiene una crisis económica y financiera al Estado.
será una primera etapa. Habrán varias mesas, pero estas dos, que la primera será en relación al aspecto económico, bueno, pues tiene como objetivo precisamente que se apoye a la situación de crisis del Estado para poder resolver la problemática y que el nuevo gobierno, a partir del 1 de diciembre, no tenga, válgase la redundancia, problemas al momento de su toma de protesta, es decir, que lleguen endeudados. En ese sentido, Yunes Linares resaltó el gran apoyo e interés que mostró en este encuentro el presidente Enrique Peña Nieto por apoyar las demandas de los veracruzanos. Y en ese sentido se dijo que por eso empezarán con estas dos primeras acciones, que será la instalación de mesas receptoras para abordar cada tema. El tema de económico, de seguridad, comienza esta noche a partir de las 20 horas. Así es de que dentro de algunos momentos y se podrá saber con exactitud qué sigue después. Sin embargo, los presidentes municipales cumplen hoy ya 5 días de haber tomado tomado ahí por asalto las instalaciones del Palacio de Gobierno, tomaron ellos las instalaciones y esta decisión en virtud a que el gobierno estatal les ha incumplido con el pago de sus aportaciones federales a través de varios programas federales que no se han entregado, son programas indistintos a los ayuntamientos y bueno, esta acción se ha llevado a cabo desde el viernes y ellos pues prácticamente han permanecido ahí. Me imagino que después de esta primera mesa los alcaldes decidan irse, pero por el momento están aún en Palacio de Gobierno allá en el Salón Juárez durmiendo, exigiendo y presionando al gobierno del estado que se les entreguen los recursos federales y estos recursos ya llegaron, dicen las autoridades de ese nivel. Y por otro lado, fíjese que también en el ámbito económico se había anunciado ayer ya la realización del programa El Buen Fin. Bueno, Eduardo Campos, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, también habló respecto a la actividad económica de los locales, de los centros comerciales y de los comercios establecidos en Coatzacoalcos durante estos dos últimos meses. Vamos con él. Los últimos 3 meses se nos bajaron mucho las ventas, pero ya este mes ya tuvimos una pequeña recuperación, no como antes, pero ya un 10 o un 18, un 20% de las ventas, no. Pero sí tenemos un 2-3%. Las ventas de menudeo han estado manteniéndose, sí nos bajaron los últimos 3 meses, estuvo muy delicada la situación económica, tuvimos una violencia pues, muy desatada, muy marcada en toda esta área del sur de Veracruz. Gracias a Dios ya bajó toda esta delincuencia, entonces esperemos que repunte con estas ventas. Le invitamos a los comerciantes a que no le tengan miedo, que le entren a esta promoción y ya disciplina con esta que viene todo la venta de diciembre para que hagan sus promociones y su venta. Van a tener éxito. Los que se apagan, los que dejan su negocio, los que no prestan atención, los que no se capacitan, los que no comen, pues sí, les va a ir mal. Pero si tú eres un comerciante activo y estás al día con tus promociones y con tus empleados que atiendan bien, pues te va a ir bien. O sea, hasta el momento, ¿cuántos negocios, cuántos propietarios están acercados? Ahorita no tenemos ningún registro, estamos en este inicio para que se registren. Tienen que registrar los mismos estamos interesados. Sus promociones las tienen que registrar. La idea es superar. Entonces, los invitamos a todo el comercio y a los de servicio, porque estos entran desde panaderías, el lavado de carros, todos los servicios, pintorerías, panaderías, todos pueden participar con alguna promoción y echar a andar esta dinámica. Oiga, esos empresarios que se habían ido por la violencia, ¿regresaron algunos o dejaron ya no? Bueno,
Bueno, realmente no tenemos contemplado dar un número, ¿no?, de si han regresado o no. Sí está muy difícil la situación. Lo que sí se está haciendo es invitar, como decía el Lalo, a todo el poder. Vamos a ir a la pausa, regresaremos, le reitero la invitación para el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana, Salón de Eventos Miramar, el diputado federal Partido de Encuentro Social, Gonzalo Guizar Valladares, dará ahí su primer informe de actividades legislativas, esto en punto de las 11 de la mañana, donde se ubica este salón de eventos, Juventino Rosas 1223, en la colonia María de la Piedad, entre Melchor Ocampo e Independencia, por si usted quiere asistir a conocer qué ha hecho su diputado federal de este distrito. Vamos a la pausa, volvemos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje y peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200 pesos. Miércoles, tintes y rayas, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Hemos regresado de la pausa y ya tenemos un enlace telefónico con un maestro que nos da a conocer las principales acciones el día de mañana. Lo saludo, maestro, por cuestiones precisamente de no crear problemas en la cuestión laboral. Le vamos nada más a preguntar qué actividades son las que tienen contempladas para mañana en este momento de protesta. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado Sena.
Platíquenos, ¿cuáles son las acciones que van a emprender ustedes mañana? Mire, a lo largo del estado habrá algunas manifestaciones de parte de todos los gremios sindicales. Parece que ha habido un acuerdo de todos los sindicatos de poder manifestarse por todos los incumplimientos que, bueno, la Secretaría o el gobierno del estado no ha hecho o no ha concluido con algunas prestaciones de los maestros. Esa es básicamente la inconformidad. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes, maestro, en relación a pues esta demanda que tienen ya con el gobierno desde hace varios meses? Bueno, en primer lugar, hay una falta de pagos para muchos compañeros y compañeras que pues han tenido la problemática de que no les han pagado, sobre todo los compañeros jubilados, que no ha llegado sus pagos como corresponde. En primer lugar, ha habido esa falta de liquidez de parte del gobierno del estado. También hay por ahí algunas resonificaciones que tampoco el gobierno ha podido pagar o ha podido pagar, que son compromisos ya convenidos con todos los gremios sindicales, y desafortunadamente tampoco se ha podido concretar, y entonces todos los niveles de escuelas, desde el nivel medio superior hasta las escuelas primarias, supongo yo que también lo que son los preescolares, van a participar. Ahorita los más afectados son pues los compañeros de nivel básica. Entonces, el nivel medio superior va brindando el apoyo para todos los compañeros, va a haber paros en diversas, instituciones o escuelas. Se tiene programado no cerrar calles, eso es algo que queda claro, que no se pretende cerrar ninguna vialidad, porque no es el interés eso, sino que se pretende ahora, sobre todo, hacer paros en el centro, no cerrar en la entrada a las CEP en Jalapa, a las diferentes delegaciones de la CEP en los municipios donde se encuentran, a las diferentes celebraciones y también a las supervisiones. Eso es lo que se pretende, ahora, como una medida de presión. Profesor, ustedes son el grupo que no van a bloquear carreteras. ¿Por qué otro grupo nos ha enviado por ahí una información en el sentido de bloqueos carreteros? ¿O es general? ¿No se va a hacer el bloqueo? No. Me parece que el Movimiento Magisterial Veracruzano algo así pretendían, no está bien confirmado, pero en cuanto a los sindicatos, comenzando por el Sindicato Nacional Docente y los otros gremios sindicales, llámase CITEP, los sindicatos independientes en Veracruz, la idea es esa, ¿no? O sea, no generar trastornos en la vialidad por el momento. Únicamente será una de las medidas de presión para que el gobierno pague. Sabemos pues cómo está la situación, pero bueno, hay un culpable, hay alguien que tiene que pagar, y se tiene que esos dineros ya son dineros devengados. Hay compañeros y compañeras que desde la misma evaluación, desde hace la primera evaluación, no se les retuvo sus pagos, compañeras y compañeros que injustificadamente les retuvieron sus salarios. Pues sí, ellos están exigiendo lo justo, ¿no, maestro? ¿Algo más que desee comentar, maestro? Bueno, aquí sobre ahora lo que nosotros queremos como maestros es tener un poquito y abrir la conciencia de la sociedad y de los padres de familia. Sabemos que los jóvenes, los niños en casa, generan un conflicto, un conflicto en el sentido de que los padres dicen, bueno, ya tengo que llevar a mi hijo, tengo que ir a trabajar,
y eso a veces es molesto para los papás. Bueno, las escuelas están abiertas, pero no se va a trabajar, no se va a laborar, o sea, habrá como para sus caídos. Y solamente pues pedimos comprensión de parte de la sociedad, porque pues consideramos que es una lucha justa, ¿no? Imagínense que no le paguen a los compañeros, a las compañeras que tienen compromisos con diferentes compromisos, como se llamen. Claro. Y no poder pagar a donde tengan algunas deudas. Y algunas deudas, entonces, me parece que pues es un salario de vengado. Ahora solamente pues pedimos, por favor, que haya, pues que nos entienda la sociedad. De verdad, estamos pasando por una situación crítica, el país está muy mal, lo saben, ya ahora los compañeros petroleros vienen por un recorte muy importante, y desafortunadamente como sociedad nunca tuvimos una unión, entonces parece que las reformas estructurales famosas pues sí están terminando con la clase trabajadora en México. Le agradezco mucho, maestro, que haya aceptado mi llamada, y sobre todo estamos con la lucha, es una lucha justa de los maestros, en este caso pedir lo que por ley les corresponde. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues gracias al maestro que nos ha aceptado estar en contacto con él sobre esta acción, este movimiento que empieza el día de mañana. El sindicato que representa no va a hacer ningún bloqueo carretero, no harán tampoco bloqueos dentro de la ciudad, pero sí van a tomar las supervisiones escolares, las delegaciones de la SED, y estarán suspendiendo actividades por el momento, como él lo ha aclarado, y bueno, pide la comprensión de los ciudadanos, de los padres de familia, porque claro, esta unión no se está teniendo, y la falta de unión ha hecho precisamente que las autoridades, que el nivel federal haga lo que quiera con los ciudadanos, y es momento de poder sentir la unión de todos los veracruzanos, y en este caso de todos los que viven y se encuentran en territorio veracruzano, exigiendo el pago, solamente el pago es lo que piden los profesores. Y bien, por otro lado, Gonzalo Guizar Valladares, diputado federal del Partido de Encuentro Social, estuvo recientemente en Coatzacoalcos, se habló con el tema de las obras que ha gestionado para este distrito. Esto fue lo que dijo, vamos con él. Para apoyar a Coatzacoalcos, con muchísimo gusto, será un honor, un privilegio lograr con el alcalde obras buenas y que se ejerzan con transparencia y con honestidad. ¿Y cuáles son estas obras las que se están pidiendo para Coatzacoalcos? Pues mire, estamos tratando de impulsar una obra de las barrillas, terminación, esa obra que es tan necesaria, entre otras que podemos decir, ¿no? Y apoyar en su momento. Coatzacoalcos lamentablemente no ha manejado recursos del FAN, del Fondo de Apoyo a Migrantes. Y en ese sentido estamos luchando para que sea incorporado en las reglas de operación y se le pueda destinar recursos, quizá modestos, pero que ya en Veracruz y Coatzacoalcos, que es un municipio de paso, tenga la posibilidad el gobierno municipal de manejar recursos destinados al apoyo a migrantes, que además es una responsabilidad que ustedes saben. Yo soy el titular de esa comisión allá en la Cámara, tengo el privilegio de que nuestro grupo parlamentario nos nombró presidente de esa comisión, y estamos en esos dos temas coordinándonos con el presidente de manera muy, muy puntual y muy transparente. Ahorita que habla del tema de los migrantes, por cierto, ya no hay una casa del migrante en sí, y creo que no hay un lugar. Les habían asignado debajo del puente Caracol, pero finalmente creo que no va a ser. Pues ahí está la información de parte del diputado, que por cierto le recordamos que el próximo sábado rendirá su informe. Usted quiere saber qué es lo que ha gestionado a lo largo de un año, qué es lo que ha hecho, bueno, pues ahí también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de ir y de preguntar, sobre todo de exigir aquello que también se deba hacer y que no se ha hecho, bueno, pues tenemos ahí la oportunidad. Y finalmente el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, también habló en este puerto, diferente temas, el aspecto de contar con recursos para realización de obras. Esto fue lo que dijo. Una donación
lo único sería la casa del migrante, no el nuevo terreno. Bueno, es una donación para un fin público y de beneficio social, que además pues ya se ve complicado por el tema social, y nos hemos manifestado los vecinos de las rutas de la revolución y les hemos reiterado que no vamos a hacer nada en contra de la opinión de los vecinos, y aprovecho para reiterar, no va para adelante esta donación, veremos por dónde y buscar una opción de solución. Es un tema de caridad, es un tema de valores, es un tema de solidaridad a los migrantes y de solidaridad. Todavía no hay opciones. Había, recuerdo, un albergue más debajo por la colonia de la Obrera, ¿no? Pues en la Obrera, pero no da las dimensiones, son predios que no tienen las dimensiones adecuadas. Pues estamos explorando, estamos buscándole, porque precisamente se espera en estos días la visita del comisionado, de un representante del alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de migrantes, y precisamente ayer en una reunión que tuvimos con empresarios manifestaban que el tema de los migrantes puede ser un tema que genere condiciones sociales complicadas, pero bueno, no nada más se tiene que atender desde el punto de vista legal, también hay que atender el punto de vista de solidaridad y de caridad. ¿Ahí por qué tendrá que ser donado como dato a la diócesis y no a otra organización civil? Bueno, porque en este caso, quien lo ha estado impulsando, quien lo ha estado desarrollando, pero sobre todo, quien tiene ya el albergue funcionando desde hace muchísimos años, incluso sin recibir recursos públicos, es la propia diócesis. Si hubiera alguna organización dedicada a este tema de manera altruista, pues podríamos explorar cómo participamos todos. Entre más gente participe, mejor. Aquí el llamado es a quien se quiera sumar, ¿no? Pero por supuesto, hay que sumarnos, porque una sociedad que tiene valores como solidaridad y como caridad, pues es una sociedad que tiene futuro. Ya, por último. Hace unos días Andrés Azuela mencionaba que debiera cancelarse el carnaval para el próximo año. ¿Qué opina de esto? Porque esto es algo que deja un momento. Hablábamos el tema con algunos compañeros con el evento carnavalesco, y precisamente el carnaval significa la oportunidad para muchísima gente, desde la que tiene la oportunidad de tener la venta de los baños, que vende gradas, desde las asociaciones civiles que se les apoya con gradas para que puedan tener la oportunidad. Gracias.
Thank you.